Feliz martes 9 de julio. Amados hermanos, continuamos nosotros con este evangelio que retoma un poco del evangelio del domingo. Rueguen al dueño de la mies. Es decir, los obreros son pocos, pues hay que pedir más obreros, porque la cosecha es abundante. Pero aquí hay algo que dice interesante. Rueguen. Amados hermanos, Jesucristo está orando para que haya más pastores, para que haya más sacerdotes, para que haya más vocaciones, para que haya más gente comprometida en el reino de los cielos. Piensa en esta frase. Cristo está orando. Está orando por ti, por mí. Sigue orando por todos nosotros. Oró por los apóstoles, oró por Pedro, oró por todos nosotros y sigue orando, pero también nos pide que oremos. ¿Se ha dado cuenta usted que no hay muchos sacerdotes? Hay pocas vocaciones. ¿Y está dispuesto usted a asumir esta responsabilidad, por lo menos de orar para que haya vocaciones? Pues hoy el Evangelio te pide eso. Pide a Dios que mande más obreros a su mies. Pero pensando que el Padre que envía a Jesucristo, el Padre que envía al Espíritu Santo, y Jesucristo pues también envía a los apóstoles, y ahora nos pide que todos nosotros pidamos al Padre que envíe más obreros a su mies. ¿Por qué? Porque los pastores, los sacerdotes, los que están metidos en esto, la catequesis, la misión, los misioneros, están llamados a llevar la palabra de Dios. ¿Están llamados a qué? A ser presente el reino de Dios. Repetimos nuevamente, valga la redundancia, el reino de Dios pues es justicia, es amor, es concordia, es paz, pues se sanan los enfermos, se libera. Todo esto nosotros lo podemos hacer porque Dios nos lo pide. Cristo lo hizo y Él mismo dijo que haríamos nosotros la misma obra que Él hace. Pero esto es por la gracia del poder del Espíritu Santo. Que Dios Todopoderoso, que rico en misericordia, te bendiga, te guarde de todo mal, te mire con amor y que conceda a Dios más sacerdotes, más vocaciones a su reino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.